esa nueva máquina. Ahora encontrar a Urea. Así que... tendré que trepar... Pronto me hará falta. Tendré que descartar algo. Debería ser capaz de subir allí. Debe de ser el santuario que mencionó Naltuk. Podría llevarme brillo azul. Brilla. Entiendo por qué vale tanto.
No tengo espacio. Nalthuk dijo que Ourea había subido a la montaña, más allá del santuario. Usaré las escaleras. Puerta antigua. ¿Estará dentro, Ourea? De marzo de 2046. Llevo aquí 16 horas intentando instalar actualizaciones que mejoren la eficiencia de la unidad de procesamiento. El proyecto Firebreak va a necesitar potencia de cálculo. Espero tener suficiente yo también. Anita ha estado conmigo todo el tiempo. Hemos trabajado mucho, pero cada vez que olía su pelo... Vaya, creo que debería acostarme. Mucho equipamiento extraño. ¿Qué era este sitio? Parece que la puerta está conectada a algo por ahí. Aquí el director de seguridad Blevins, reenviando la petición urgente de suministros. Aquí el director de seguridad Blevins, reenviando la petición urgente de suministros. Intentad leerlo esta vez, ¿vale? Comadrejas, no os conviene que llame a mi gente de SLC.
mi hermana. No tengo tiempo de pensar y menos de responder. Oh, la foto de las niñas que envió. No. Ah, otro correo de mi hermana. No tengo tiempo de pensar y menos de responder. Oh, la foto de las niñas que envió no sirve para callar mi conciencia. Jenny parece orgullosa de su disfraz de peregrina. Vaya. Nunca me había perdido Acción de Gracias. ¿Y Navidades? Casi imposible. Ni siquiera puedo decirles que todo este trabajo es para protegerlas. El director de seguridad, Blevins, se comporta como un tirano mezquino. No puedo ni estornudar sin tenerlo encima. Los nodos del suelo deben de estar conectados a la puerta. ¿Qué debo hacer con estas luces? Estas cosas giran y cambian el recorrido de la luz. Bien. A ver si la puerta está abierta.
Voy a explicarle a Kenny que el proyecto Firebreak está acabado. Sin una mente pensante lo bastante avanzada como para también sentir. Aire fresco. Fuera otra vez. Quizá pueda volver a entrar a través de esa estructura. Parece que tengo que llegar a las escaleras. Parpadeo, temo que se me peguen los párpados.
parece que tengo que llegar a las escaleras. No se puede subir mucho más. Aurea estará cerca. Debe estar por aquí en algún sitio. Alguien ha hackeado el menú para que muestre mensajes obscenos sobre nuestro colega, el señor Blevins. ¿Esto es el proyecto geológico más avanzado de la historia o una pandilla de adolescentes? Por favor, gente.
Pregunto de nuevo, como ya he preguntado mil veces. Háblame. ¿Qué más quieres que haga? ¿Y no hay ninguna oración que te llegue? ¿O sello que rompa tus ataduras? No puedo ayudarte si no hablas. Solo pido un susurro para guiarme. ¿Quién? No. ¿Cómo? ¿Cómo has llegado aquí? La senda fue sellada por el ánima. Yo usé uno de estos. ¿Te lo enseño? Sí, enséñame. Por favor. No tenemos que discutir por la colada, así que lo hacemos sobre las restricciones de la inteligencia artificial. Seguro que el objetivo es el mismo. Llevar la luz a la fuente.
auxiliar recuperado. Programa correcto. Bloqueos evitados. ¿Hay alguien ahí? ¿Aurea? ¡Aurea! Necesito... Transmisión no autorizada. Regreso a la tarea programada. No. No me someteré. ¡Aurea! Si el maligno me obliga... ¡Aurea! Por favor. Transmisión cancelada. Has recuperado la voz del ánima. Lo has oído. La voz del ánima me llama desde lo alto de Tambor del Trueno. Por un momento, ha podido deshacerse de los lazos del maligno. Todo gracias a ti. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Aloy. Me envían al Tuk. Pensó que necesitarías mi ayuda. No se equivocaba. Ha sido una... revelación. Ahora sea ciencia cierta que el ánima resiste. Quizá juntas encontremos cómo liberarla. No nos adelantemos. He venido hasta aquí en busca de respuestas y todavía no tengo ninguna. A mí me parece que tú eres la respuesta. Pero claro, te contaré lo que pueda. Parece que sientes algo por esa voz, por esa... ánima. Me salvó la vida. Aquí, hace años en la guerra contra los Karja. Un asalto dividió a mi Werak. Me quedé aislada, sola. Atraje al enemigo a grietas níveas con el fin de perderlos en la niebla, pero no funcionó. Así que me refugié en esta cueva. Entonces oí su voz. Una nómada, perdida como yo. Una ánima de la luz azul, aunque privada de ella. Me pidió ayuda, me eligió a mí. Pero yo no podía socorrerla con los Karja persiguiéndome. Así que me ayudó primero. Cerrando una puerta de la montaña. Una que habrás abierto para llegar aquí. Bloqueada con medios similares a los de esta sala. Impidió que me alcanzaran. Ya a salvo. Pude hacer lo que ella me pidió. ¿Qué es lo que te pidió el ánima? Dijo que estaba... herida. Incompleta. Que necesitaba huesos. Piezas que no se encuentran en una máquina. Estaban aquí, en esta sala. Quería que las llevara a Tambor del Trueno. Lo hice. Y entonces me enseñó a curarla. Y empezó nuestra comunión. ¿Estabas en comunión con el ánima? Sí. En Tambor del Trueno hay una sala como esta, solo que más grande y con un altar. Fui allí muchas veces para hablar con ella. ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaba perdida y necesitaba mi ayuda. Me hizo preguntas sobre nuestra tierra, nuestra tribu. Y me escuchaba. Con paciencia. Con sabiduría. Le conté cosas que me había reprimido sobre mi familia, mis sueños, mis miedos. Nunca se cansó de mí. Nunca me juzgó. Nos hacíamos compañía. Aurea, ¿qué crees que es el ánima? Entiendo. No eres Banuk y no conoces nuestras canciones. No conoces la luz azul. Es la que lucha para sobrevivir en nuestros corazones y mueve a las máquinas. Es la vida en su esencia más pura. La armonía. Cuanto más se enfurecen las máquinas, más se apaga esa luz. Y las ánimas que mantiene se quedan varadas. Eso es ella. Un alma perdida. Privada de lo que necesita. Sola. Olvidada. Debo ayudarla. Debemos hacerlo. No sé si lo entiendo. Pero quiero hacerlo. No pido más. El maligno. ¿Qué sabes sobre él? He hablado muchas veces con el ánima, primero aquí, luego en Tambor del Trueno. La última vez... me dijo que la estaba atacando algo invisible a los ojos de los mortales, algo que era... malvado. Lo llamó maligno. Y dijo que quería su poder para cumplir sus designios. Me suplicó ayuda. Si era necesario, debía buscar una forma de destruirla para que... no pudiera usarla.
Fue hace 5 años. No había vuelto a oírla hasta ahora. ¿Qué te impidió llegar al ánima cuando te pidió ayuda? Acudí a Aratak, esperando que la protegiera. Pero seguíamos en guerra contra los Karja y antes de llegar hasta él, los cernícalos del Rey Sol Loco me atraparon y me llevaron encadenada hasta Meridian. No pude volver a Tambor del Trueno hasta bastante después de la liberación, hasta el último deshielo. ¿Entonces volviste a Tambor del Trueno? ¿Esa fue la expedición fallida? Vi el funeral. Sí. Cuando al fin firmamos la paz con los Karja, Aratak y yo reunimos un Werak de grandes cazadores para vencer al maligno. Pero la puerta de Tambor del Trueno ya no estaba. Ahora había otra que no podíamos cruzar. Y muchas máquinas. Nos aplastaron. Aratak ordenó la retirada. Los mejores ya habían muerto. Los abandonamos en la nieve mientras huíamos. Después, no pudimos ponernos de acuerdo sobre qué hacer. Así que vine aquí, con la remota esperanza de volver a huir al ánima. Y gracias a ti, lo hice. A ver si lo he entendido. Hemos oído dos voces. La de un ánima que ha sido capturada de algún modo por la otra, que es el maligno. Sea lo que sea el maligno, influye en las máquinas y las vuelve más peligrosas. Quiero saber cómo. El ánima y el maligno están en una montaña. Tambor del Trueno. ¿Por qué no vamos y descubrimos qué significa todo esto? No podemos. Tambor del Trueno es peligrosa más de lo que imaginas. El maligno la ha sellado. Además, Aratak no nos dejaría ir. Al ser el caudillo, controla el paso a la montaña. Y no atiende a razones. Necesitáis un nuevo caudillo. Con esa idea haremos muchos amigos. Has dicho que eres cazadora. Y apostaría que no una cualquiera. No sería imposible, ni para una forastera. Además, Aratak no podría rechazar el desafío si el Werak te conociera. Espera. ¿Quieres que desafíe a Aratak? Yo no quiero ser caudillo y menos de unos Banuk que no me aprecian. Pero quieres ir a Tambor del Trueno, ¿no es así? Ya has oído al ánima. Está sufriendo, atormentada por el maligno. Quieres ser libre. Y quizá, cuando sea libre de sus ataduras, pueda darte las respuestas que estás buscando. No me creo que vaya a aceptar. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Muéstrale al Werak de qué pasta estás hecha. Gana en los terrenos de caza. Mata a los bandidos que acechan en el Tajo. O habla con mi amiga Sekuli. Si la ayudas, seguro que te das a conocer. Haz lo que puedas. Cuando llegue la hora de arrojar tu lanza a los pies de Aratak, yo estaré allí para respaldarte. Mientras, ven aquí si te surge alguna duda sobre el desafío. Oh, una cosa más. En esa caja de ahí hay un arma como la mía. Cógela. Quizá te resulte útil. Aloy. He hecho algo que podría llamar la atención del Werak. He arreglado el cuellilargo de las figuras glaciales. Me alegra oírlo. El Werak estará hablando de ello. Ya solo debes hacer algo más para convencerlos de tu demanda. ¿Cómo se tomará Aratak que una forastera lo desafíe? Tal y como te lo imaginas. Pero yo me ocupo de eso. Si ganan los terrenos de caza, ¿impresionaré al Werak? Los Banuk luchamos por ser los mejores. En estas frías tierras no hay lugar para farsantes. Los terrenos de caza de Canto Nevado son un lugar ideal para afilar nuestras lanzas y mejorar nuestra puntería. Di a Laubuk, la guardiana, que yo te envío. Supera la marca de un campeón de los que ella entrenó e impresionarás al Werak. ¿Dijiste que podría ayudar al Werak si acabo con los bandidos? Sí.
Ellos no se atreven con los grandes Weraks de Banur al norte. Pero el Tajo es una presa fácil. Un Oseram renegado ha equipado a una banda de las Bocanadas con extraños artilugios. Seguro que a ti te resultarán menos extraños. Has mencionado a tu amiga Sekuli. ¿Quién es? Una pintora. Una que hace palidecer mis garabatos. Búscala en Confín del Canto y ayúdala a reunir lo que necesita. Sin lugar a dudas, sus obras perdurarán en el tiempo y tu ayuda quedaría inmortalizada. Tengo que irme. Hay mucho por hacer. ¿Qué necesitas, Aloy? Nos vemos luego. Así es. Cuando el momento llegue.
los árboles.
Una bajada rápida. ¡Cuidado abajo!
Esto no te va a gustar. Thank you.
un golpe más. El sol se pone. Igual debería descansar. Hará falta. No, no es chatarra.
más fácil cuando era niña. Pequeña pero robusta. Me servirá.
¡Atención! A volver, nunca desfallece. Pero si desfallece, yo soy quien arroja la lanza más lejos. Y yo, quien escala más rápido por el hielo. Habéis superado una prueba. La siguiente es la del silencio. La luz azul siempre está cerca, incluso en los momentos más oscuros. Solo fíjate lo que has hecho con el cuello largo.